Sánchez regala lo que no es suyo. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Sánchez acaba de fijar que va a regalar 100 millones de euros a ONGs de Latinoamérica. Sí, sí, 100 millones de euros de regalito que se va a cascar nuestro señor presidente para todo tipo de asociaciones, desde Amigos del Chocó hasta el Defensor del Pueblo de Perú. Él ha decidido que el dinero es suyo. Pero vamos a ver, ¿en dónde estamos? Este país necesita 200 millones de euros para ayudar a los enfermos de ELA, y el señor que se sienta en la Moncloa decide que le va a regalar a cualquiera un eje de por ahí 100 millones de euros, diferentes, ¿no? ¿Para qué? Para quedar bien, que si unos cuantos millones para Colombia, que si otros cuantos millones para Ecuador, que si alguno para Honduras, que si otros para Chile. Pero bueno, evidentemente todos van a presidentes que son amiguetes, me refiero del entorno ultracomunista, izquierda bolivariana, todos aquellos que de verdad no podrían pisar un país democrático de ninguna de las formas. Para esos hay dinero. Para los enfermos de ELA, que les den. Eso es lo que está haciendo este tipejo que se sienta en la Moncloa. ¿Con qué derecho? O sea, a ver, ¿por qué? O sea, dígame usted cuál es el motivo, señor Sánchez, para regalar usted 100 millones de euros de los españoles, porque le sale a usted de sus partes nobles, ¿no? Pues oiga, me parece muy mal. Es decir, yo creo que usted no está autorizado para regalar ese dinero, y menos además sin presupuestos generales. Si hubiese aprobado los presupuestos generales, pues a lo mejor hasta me lo tendría que comer y callar. Pero usted no tiene presupuestos generales este año, y por lo tanto usted no está autorizado a esas partidas que no han sido aprobadas ni por el Congreso de los Diputados, ni por el Senado, a dedicarlo a sus intereses personales. Ya tiene bastante usted con Begoña, ya tiene usted bastante con que tengamos que aguantar a su hermano, que ha hecho un patrimonio personal de 2 millones de euros ganando solo 55.000 euros al año. Así que, y Begoña, ya veremos un día por dónde sale todo esto. Así que ya está bien. O sea, usted no está autorizado por el pueblo español a gastarse esos 100 millones. A ver si se entera de una pajolera vez. Bueno, pues esta es la información que quería compartiros en este vídeo. Por favor, ayudadme que se entere todo el mundo de que esto es una vergüenza nacional, dándole me gusta, compartiéndolo por las redes sociales, y además, bueno, pues súmate a todos los que ya se están sumando a este canal. Ya vamos camino de los 13.000. Nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides que estás en el canal de Si el Gobierno lo permite.